And now, ladies and gentlemen, let's meet your RGB Barracudas FC. A la defensiva, el número dos, Oswaldo Pelos Medina González. A la defensiva, el número cinco, Tito!
on the field today, and accompanying the sidekicks, La Umi, joining him on the field. A big round of applause for all of our kids that were on the field today. Oliver, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, lo has dicho muy bien. El último partido en casa para el equipo del Barracudas, que viene una victoria extraordinaria contra el equipo de Flash de Monterrey, y por su parte el equipo de Dallas viene una derrota. En pocas palabras, un partido complicado para el equipo de Dallas, que tiene números negativos en cuestión de la zona Southwest. ¿Qué es lo que viene para el equipo del Barracudas? 6 partidos como visitante para terminar su temporada regular allá por la fecha del 14 de abril. Vienen partidos muy difíciles. 2 partidos como visitante enfrentándose al Flash de Monterrey y 1 como visitante enfrentándose a San Diego, el campeón de la zona Pacífico. Así que hoy es un partido especial, crucial para el conjunto del Barrancas, para llevarse sobre todo la confianza a esta gira de 6 partidos fuera de casa. Hoy importantísimo ante un Dallas Stars, que es un equipo que se complica. Ha venido aquí a jugar también y a sacar y poner problemas a la defensa del Barracudas, que ayer tuvo un partido espectacular. Del Flash. Hoy es Dallas Aikid, que viene con todo, mi Charlie, para tratar de sumar a la de ya, porque la lucha por los 2 boletitos de esta división cada vez está más cerrada. Y es un juego con sabor a venganza. Sabemos que el equipo de Barracudas perdió como visitante, perdón, al Dallas 9-5. Entonces tiene una deuda pendiente contra este equipo de Dallas, que obtuvo una derrota muy dolorosa 9-5 contra el equipo verde, el equipo de Dallas. Y RGB Barracudas inspirado. Una noche la quieren retomar como la que vivieron el día de ayer, que tú la viviste al 100%, de una victoria extraordinaria contra el Flash de Monterrey. 2 victorias dentro de la casa enfrentándose al equipo del Flash de Monterrey, y un partido que se fue hasta tiempo extra. En pocas palabras, el equipo del Flash de Monterrey se ha vuelto un clásico, pero también se le complican los partidos contra el equipo de Dallas. Bueno, pues ya estamos a punto de arrancar con este partido, con esta escuadra del Dallas Aikid, que bueno, presenta al brasileiro Pereira como el capitán de este conjunto. El Barraca manda a el Willow Martínez, está también Rosales, Genoni, se encuentra Ismael Pineda como titular, abre también en la portería Angelico Arriaga, Diego, y señoras y señores, damas y caballeros, arranca la pasión llamada Fútbol Soccer en la Major Arena Soccer League, aquí en este rinconcito, en este punto del Valle del Sur de Texas, en Hidalgo. Arrancamos con el partido, y allí el que toca la pelota es el cuadro del Dallas Aikid, un equipo con tradición, con muchos años en este circuito, que hoy regresa para enfrentar a la escuadra del Barraca. Un equipo que está ubicado en la tercera posición en la zona Southwest. Malos números para este equipo, que en realidad ha tenido muy buenos juegos, con muchos chispazos. Vamos a ver cómo viene inspirado el equipo de Dallas. Aquí está el jefe Genoni, tocando para el Willo Efraín Martínez con la pelota, la pisa. Prefiere jugar allá con el jefe. Así va a ser el partido. De pensar las jugadas para tratar de atacar en el mejor momento. La bola ya con Medina, que lucha con Pereira. El disparo de Medina buscando a algún receptor, y aparece el hombre gol del cuadro del Barraca, el Moyo González. Entra también Medina para tratar de ayudar. No hay falta, continúa la lucha. Ahora sí, se marca. Así será el partido, mi Charlie, de ida y vuelta. Jugadores a seguir por parte del equipo de Barracudas. Moy González, 21 anotaciones en lo que va del torneo, 9 asistencias. Jugador a seguir del equipo de Dallas, el Pereira número 20. Beckmore, el Inc., 26 goles, 6 asistencias. Uf, así que estos dos son los artilleros del partido. Y bueno, esa es la mejor temporada para el Moy como goleador. En la primera ocasión, donde se destapó en la primera temporada, y en el 5-11 en Brownsville, Moy alcanzó los 17 goles. Hoy está por encima de esa medida y ya está dentro, pues, de los jugadores con mejor número de goleo en este campeonato. Un jugador que se vio muy bien contra el partido del día de ayer contra el Flash de Monterrey. Muy bien, venía inspirado, lo que a lo mejor no pasó en el partido antepasado. Moy González supo recapitular su camino y llegó con grandes anotaciones que le sirvieron para la victoria del equipo local. La pelota de Medina llega hasta los botines del Willo. Efraín Martínez con la pelota hace la guillotina. Ahora prepara el Willo, Willo. ¡Gol!
sacó la magia. El mago del balón marcó el gol. Tan solo le costó 2 minutos al equipo de Barracudas para irse adelante. Gran gol, gran achique sobre todo. Y el juego de cadera del Willo Martínez. Muy bueno, cae la primera anotación. Y con esta anotación el Willo Martínez llega a 13 anotaciones en este gran torneo. Bueno, pues ahí está el tanto. Buen gol del Willo, le dieron la oportunidad, sacó la magia de la chistera y para adentro. Y está el primer tanto para el cuadro del Barraca. Vámonos ahora del otro lado con Dallas Saiquez, acá tocando la pelota cuando apenas van 13-6 de este primer periodo. La bola hacia el centro, ya entró también el Meme, el gran defensa del cuadro del Barraca. John Ponce está en la cancha, Ismael Pineda también, el de Matamoros tocando con Angelito Arriaga. Vamos ahora con Meme. Toca para Cárdenas, que ya está en el duelo. Ahora con el Willo vendrá el cambio rapidito para el cuadro del Barraca. Y bueno, Meme Aguirre continúa sumando minutitos, mi Charlie. Continúa consolidándose como uno de los mejores defensivos del campeonato. Cuando no está el señor Genoni Martínez, Emmanuel Aguirre es el parteaguas, la columna vertebral de la defensa del equipo del Barracudas. Y cumple muy bien su objetivo, ser un defensa que tiene la seguridad debajo del área, un defensa que tiene voz de mando, un defensa que cuando no está el señor Genoni Martínez, sabemos que hay seguridad con el modelo Emmanuel Aguirre. Sí señor, y ayer lo vimos también en el partido contra el Flash de Monterrey, muy bien jugando en la línea defensiva el Meme Aguirre, que está marcando personalmente a Vermon Eliwe, este gran delantero del cuadro del Dallas Saiquez, moviendo la pelota al conjunto de verde y blanco, los visitantes, el Dallas Saiquez de los equipos que iniciaron en este circuito de la Mirror Arena Soccer League en su historia. Cuando arrancó este circuito, la pelota para Liwe se le va y bueno, llega solito para Arriaga. Va a ser un buen duelo, ¿no? Entre Emmanuel Aguirre y Benmore. Yo creo que se va a ir más que nada por Emmanuel Aguirre con la marcación, por la velocidad que tienen los dos equipos. No digamos que a lo mejor Genoni Martínez tiene toda la experiencia, pero por velocidad, Emmanuel Aguirre es el más apto para la marcación de este gran delantero. Sí, señor, y ahí está el duelo entre estos dos. Tocando la pelota el conjunto del Dallas Saiquez, ya entró también el hombre revelación del campeonato para el cuadro del Barracudas, el Popper, Carlitos Hernández. La pelota que va del otro lado, se le escapa ahí a Michael Jones, de los más altos en este circuito. Venga Rosales, que ya está en la cancha, ahora el Super Clean, allá está, le dicen el pelos también a Medina. Viene ahora con Arriaga, Genoni el jefe, del otro lado el Willo se mueve, también entró el León Tico, Diego Zúñiga, esperando que le manden la pelota del otro lado para él. Él va el balón, recibe la marcación de Pereira, prefiere tocarla hacia atrás, allá con Medina. Y sigue poco a poco tocando, ¿por qué? Porque la velocidad la tiene que poner el equipo local, el equipo azul, el equipo de Barracudas, donde Ángel, que se ha convertido en un ángel para este equipo, estamos hablando de este gran portero, se ha vuelto parte fundamental de muchas de las victorias. Parte de los juegos ganados son por los guantes de Arriaga. Muy bien este portero que ha sido la revelación. Qué bien cubrió la pelota ahí Genoni Martínez, metiéndole todo el colmillo largo y retorcido. Vámonos ahora con el Popper. Popper le va a meter velocidad, hace el quiebre. Popper toca para Genoni. Genoni va a disparar, saca el disparo. Y Pereira aparece rapidito porque Genoni ya estaba listo para clavar el veneno. La velocidad y el temple para aguantar el velonazo de Genoni Martínez. Muy bien la defensa del equipo de Dallas, que ha tenido algunas modificaciones. Sigue teniendo el equipo de Barracudas la presión, pero se está viendo bien el equipo de Dallas. Vamos ahora con Genoni, que toca en cortito. El empujoncito ahí sobre el Willo Martínez, no pasa nada. Se va la pelota ahora con el Dallas Saiquez, que viene a buscarla. Prefieren jugarla hacia atrás. Allá está el Diego Zúñiga para tratar de robar la pelota. Y bueno, ahí está el minuto 9:48 de este primer episodio. Y el Barraca sigue, mi Charlie, con mucha presencia en el campo. Con un golazo de Efraín Martínez que se llevó la espalda del portero Juan Gamboa. Nada que hacer para ese cancerbero del equipo de Dallas. Y así llega la primera anotación con tan solo 12 minutos transcurridos de este partido. La pelota que saca del terreno de juego Arthur Ibop. Y a mover la pelota el jefe de jefes, Genoni Martínez. Ahora
Para Arriaga, que cruza la bola del otro lado buscando allá el Moyo. El Moy la baja, deja para Cárdenas. Cárdenas hace el intento, el strike one. La marcación ahí con todo por parte de Michael Jones, que no le da ningún espacio para respirar. Toca el Moyo a un costado, para ahora para Medina. John Ponce con la pelota. Aquí está Ponce, Ponce hace el quiebre. Ponce va a disparar, Ponce otra vez, Ponce, Ponce. Toca un costado para Medina, ¿tendrán que jugar hacia atrás? Sí, señor, va a ir la pelota para Genoni. Prefieren jugarla allá con el portero. Y sigue el buen control y trato de pelota del Barracudas, mi Charlie. Demonio, un dominio total del equipo. Y marcan falta para Moy González, que ya está en la cancha. Ese futbolista del Valle de Texas con 21 anotaciones. Gran torneo para este oriundo de Brownsville, Texas. Bueno, pues ahí está el Moyo, que fue el jugador que se fue al verde pasto sintético de esta arena de Hidalgo. Vendrá a mover la pelota precisamente el Moy. Este camisa número 22. Allá se encuentra también Medina esperando que le manden la pelota. También el Meme Rosales, que también la busca. Y vamos con la jugada. Parece que va directo el Moyo con su potente cañón. Saca el disparo. Rosales con la pelota. Recupera y estrella en la defensa. La pelota que sale. Muy buena tajada de Juan Gamboa. Con reflejo saca esa pelota. Un tiro muy peligroso por parte de Moy González. Sigue el marcador 1-0. Faltando 8 minutos con 44 segundos. El equipo del Valle se está llevando la victoria. Vámonos ahora con Rosales, que es el encargado que tiene el balón. El que va a intentar mover esa pelotita. Jugada, balón parado, oportunidad para el cuadro del Barraca. Allá viene el movimiento, viene Rosales, preparen, apunten, disparen. Estrella en el acrílico y el portero detiene, se mantiene el 1-0 para el Barraca. Balón fácil para el portero Gamboa, que poco a poco trata de hacer que su equipo suba, pero esos errores van a ser constantes. Donde Moy González tiene la pelota totalmente solo, pero muy bien Juan Gamboa. Valiente resistiendo el balonazo del de Brownsville. Qué buena jugada defensiva del Moyo. Por poquito la roba. Ahora es John Ponce el que la conecta. Es Meme, que prefiere jugar hacia atrás para tocar a Medina. Allá en la banca hay problemas por parte del Dallas Aikis. No se entienden. Y saben que el Barracuda se está ganando espacios. El Willow toca para el Popper. Popper con el espacio. Allá para Zúñiga. Diego, Diego, Diego. Y el portero del Dallas Aikis pone el tremendo stop. Porque ya venía con todo el cuadro del Barraca. Muy bien, Gamboa esperando el balón y con las piernas rechaza ese tiro peligroso del oriundo de Costa Rica, el Tico Zúñiga. Y sigue el marcador 1-0, pero el equipo de Barracuda está viendo cada día mejor, está atacando y se está volviendo más peligroso. 7:35 de este primer episodio está ganando el cuadro del Barracudas. Arriaga toca ahora para el Popper, que le va a meter velocidad. Allá va el habilidoso Popper, tocaba para Cárdenas, le cortan la inspiración y viene ahora el turno del Dallas Aikis. Así tratando de sacar la pelota en ese movimiento Popper que retrasa. Muy bien la estrategia donde los delanteros están moviendo los primeros defensas. Donde Michel Cárdenas y también el Popper se están volviendo como defensas y le tapan los espacios para que no puedan salir tan fácilmente el equipo de Dallas. Bueno, ahí estaba Brown solicitando la pelota. Harris con el disparo. Otra vez Brown. Cuidado, ya la tiene ahí. Angelito Arriaga. Que detiene la máscara, manda la pelota para el Willow Martínez, que la baja, ya va Efraín contra dos, contra tres, prefiere tocarla para Rosales, saca el disparo, quien la busca en el contragolpe, no hay nadie. Faltó el que cerrara la pinza por parte, muy bien pensada la jugada por parte de Rosales, pero faltó quien cerrara la pinza. Esos son los momentos donde debería estar Moy González, pero no alcanzó a llegar a esa jugada. Sí, se le escapó al jugador del conjunto del Barracas la oportunidad. Vámonos ahora con el cuadro del Barraca, tocando la pelota ahí Arriaga con Genoni Martínez. Cuando nos quedan 6:19, la pelota que ronda por todo el área del conjunto del Barraca. No la pueden sacar de zona caliente, allí la tiene Rosales. Recibe el jalón de Brown, no pasa nada. Es bravo Rosales, aguantó ahí el jalón de Brown. Es bravo y es luchón, no lo puedes tumbar con tan solo un empujón. Tienes que tumbarle la playera para que él lo puedas estabilizar. Un jugador que ha sido reflejo del esfuerzo, la perseverancia y amor de la playera del equipo de RGB Barracudas. Allá está también John Ponce poniéndole bastante sazón al partido de taconcito. La pelota hacia atrás, venga ahora para Arriaga. Aquí la tiene la máscara. Pelota que va por todo el centrito del campo. La tiene Genoni, el jefe. Ahora para el Moyo. Moyo recibe la marcación de Jones sobre de él.
muy fuerte. Recupera el cuadro del Dallas Psyched, pero la pelota sale y sigue siendo azul. Poco a poco se está bajando la velocidad con el que empezó este partido, muy revolucionado por parte del equipo de RGB Barracudas. Vamos a ver, hay un tiempo extra donde con este gran gol de este Willow Martínez ha hecho que el equipo se vaya un gol por cero. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros amigos de Gándara Locksmith que nos acompañan en esta transmisión y que forman parte también de esta gran experiencia deportiva. Si usted, su coche, se le quedó la llave dentro, no se preocupe, o dentro de su casa, nosotros vamos y abrimos sin dañar su puerta, sin dañar la chapa de su coche. Hacemos también duplicados con la tecnología de Gándara Locksmith, the best on the Rio Grande Valley. Nuestro teléfono 956-534-2164, Gándara Locksmith. Vamos a la pausa y regresamos. Okay, now open wide, say agua. Agua, lots of games, lots of games, cool prizes, theaters too. I'm back here, she's back here, restaurant, open Saturdays too. De vehículos seminuevos en el valle es Charlie Clark. 6 ubicaciones significa que uno está cerca de ti. Vehículos desde menos de $10,000, todas las marcas, todos los modelos y empezando hoy con garantía de vida. Pagos empezando desde $99. Además, compramos tu carro aunque no compras con nosotros. Eso es, obtenga más por su intercambio y empezando hoy, garantía de vida en tu ubicación más cercana de Charlie Clark. Órale. Estamos de regreso, damas y caballeros, y bueno, la jugada balón parado es para el conjunto del Barracudas. A mover la pelota el cuadro de casa. Allá está Medina, que se prepara para recibir. Del otro lado está el Moy González. Pereira, que está molestísimo, el jugador brasileiro, con el juez central de este partido, solicitando que se mueva, que la defensa ahí no está bien parada. Y bueno, ya le están gritando de todo al jugador del conjunto del Dallas Psyched. Mueve la pelota ahora Medina, tocando allá para el Moyo. Moyo con la pelota hacia atrás. Ahora Medina saca el disparo, el fogonazo, la buscaba Cárdenas, no pasa nada. Vámonos ahora del otro lado, el Dallas Psyched, que le va a meter velocidad acá. Adelanta con todo, Bemon se va de barrida. Medina, cuidado con esta, ¡cuidado! Venía con todo el Dallas Psyched. Sabiendo que Beckman tiene velocidad, tiene cuerpo, tiene todo para llegar a la jugada, va a ser muy peligroso. Y piden tarjeta azul y se la dan. Moy González se va 2 minutos a la congeladora. Y se está viendo el equipo de Dallas Psyched más a la ofensiva. Y sabemos que tiene con qué, ¿no? Tiene 2 jugadores estandartes de gol y sobre todo la velocidad y el cuerpo de cada delantero. Sí, como que ya se dio cuenta el conjunto del Dallas Psyched, es que tiene que meterle velocidad y cuerpo para tratar de destrozar la defensa del Barracuda, si le está funcionando en estas 2 jugadas, por lo menos, o por lo pronto el cuadro del Barraca pues trata de defender esto y se va a venir con todo ahora el Dallas Psyched, que tiene bastante tamaño en sus jugadores y va a tener mucha ventaja, 2 minutos con más jugadores dentro del campo. Vamos a ver si saben concretar esta ventaja que pueden tener dentro del partido. Allá tocando ahora con Hernández, Hernández saca el disparo. Y ahí está la máscara que detiene y dice, tranquilo chavalones, aquí estoy yo. Con 2 tiempos, muy bien, seguro Arriaga en los 3 postes. Muy bien, Merck en falta. Y Rosales es el jugador más golpeado en lo que va en toda la temporada por parte del equipo de Barracudas. Sí, la verdad, le tocan los golpes al señor Rosales, pero no se raja. Este jugador esbelto, rapidísimo, todo terreno, dice Charlie. Venga ahora con Genoni. Manda del otro lado allá con Cárdenas, que la baja, le van a caer 2, Pereira y también Hernández. Le roban la pelota a Rosales, que la busca. Sigue el control de balón por parte del conjunto del Dallas Psyched. Acá con Jaime Lovegrove, ese que tiene la pelota. Allá va Lovegrove con el balón, se va a meter. Que no, ni detiene, no pasa nada. La pelota queda con el conjunto azul. Y bueno, se ve con problemas que no, ni cuando le atacan con todo el Dallas Psyched, porque son muy veloces. Y esto le afecta al jefe Genoni.
más allá de la velocidad, son más hombres dentro de la cancha y van a llegar y van a masacrar a Ángel Arriaga, pero muy bien, en dos tiempos resiste esa pelota y lo que hizo Rosales, aventar la pelota del peligro, muy bien, van a tener que hacer así lo que resta del castigo de Moy González, tratar de cubrir todos los espacios. Así es, porque hay que aguantar la defensa y bueno, el Barraca es uno de los mejores equipos defensivos del campeonato. Ahí está el Meme, Meme que roba, Meme que se apoya con la pared, Meme que lo va a intentar otra vez, Hernández le va a robar, Meme la tiene, Meme dispara, por poco la hace grande. Muy cerca, Emmanuel Aguirre, como en las mejores pasarelas de Francia, se vio hermoso este gran futbolista y el balón cerca de anotar, muy bien para Emmanuel Aguirre que ya tiene dotes de goleador, muy bien y tiene buenos números. 4 anotaciones en lo que va del torneo para Emmanuel, el modelo Aguirre. Sí, señor, hay que recordar que él llegó al cuadro de Barracudas como delantero, pero después vino esa modificación por parte del profe Genoni Martínez, que le vio muchas cualidades e inteligencia para hacer esos cortes defensivos, y por eso lo movió a la parte baja y ha funcionado de una manera espectacular. En cambio, natural sobre Genoni, la pelota ahora con Rosales, ya la tiene ahora Cárdenas. Cárdenas toca ahora para Rosales, allá la tiene Rosales, ahora para el jefe que se anima a jugar más arriba, y la tocan allá con Angelito, venga Genoni, el jefe, tocando en cortito para el Moy, Moy va para adelante, Moy toca ahora para el Popper, Popper saca el disparo, ¡gol! ¡Del Popper! ¡Del Popper! Gran golazo del Popper, del Bronco. Qué gran anotación. Llega el segundo anotación por parte del equipo de RGB Barracudas. Colocado, bonito. Nada que hacer para el portero del Dallas Gamboa. 2-0. Y con esta anotación, Carlos el Popper Hernández llega a 11 goles en lo que va del torneo. Buenos números para este gran jugador que se ha vuelto la revelación por parte del equipo de Barracudas. Sí, señor, el de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, este camisa número 7. Está convertido en un monstruo en la ofensiva. Ayer lo vimos con el flash de Monterrey. Hoy lo vuelve a hacer el Popper. Demuestra por qué está dentro de los llamados rookie de la temporada primera. Y jugando de una forma espectacular el Popper. Y el equipo de Dallas no pudo aprovechar la ventaja de más hombres de 2 minutos. Y el equipo de Barracudas a 20 segundos de que entró Moy González se supo concretar con un golazo del Popper. 2-0, faltando 2:32. Sigue siendo la ventaja del equipo azul, el equipo de RGB Barracudas. Vámonos ahora del otro lado, ya la tiene el Meme, que le intenta allá controlar. Aparece también el Moy en la zona defensiva. Elvis con la pelota, Elvis toca hacia atrás y venga a intentarla ahora el Dallas Psychic con esta oportunidad. Allá la saca Ismael Pineda, Elvis que la tiene, la pelota que se escurre. Y bueno, nadie pudo cerrar la pinza. Ya la tenía ahí la oportunidad del conjunto del Dallas Psychic, pero se le escapa. Otra vez caen los azules, pero con toda la defensa del Barracudas, mi Charlie, anda brava. No hay que tener ninguna confianza sabiendo que el equipo de Dallas son muy peligrosos. Esos balones perdidos no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque tienen 3 hombres dentro de la cancha y están en la cancha los goleadores del parte del equipo verde. Y ya recupera la pelota el conjunto azul con el Popper. Popper juega atrás para Ismael Pineda, echándole coco, echándole inteligencia. Venga ahora Aguirre. Aguirre dice, tranquilo, chavos, vamos a moverla poco a poco. Del otro lado está el Huilo levantando las manos. La pelota para John Ponce. Aquí tiene Ponce el balón, Eric. John Ponce tocando ahora para Aguirre. Venga con Ismael Pineda. Sigue transcurriendo el reloj que nos dice que ya nos queda 1:10 de este primer episodio, rapidito mi Charlie. Hasta ahorita Arriaga ha tenido 2 atajadas y ha mantenido la portería en 0. Muy bien, totalmente solo. ¡Emmanuel Aguirre pega en la horquilla! La pelota quiere entrar por parte del modelo Emmanuel Aguirre. Poco falta para que anote este gran futbolista. Defensa parte fundamental, pero cuando va al ataque es sumamente peligroso. Estuvo la oportunidad del conjunto del Barraca con Aguirre, que ha estado muy, muy ofensivo en esta ocasión. Genoni echándole coco, echándole también bastante colmillo el capitán de este equipo, el señor Rosales, que hoy
Inició bien el partido, hoy está en la banca. En un momento más estará una vez más en el terreno de juego para lucharla. Vamos ahora con el jefe de jefes, Genoni. Genoni tocando ahora para el Huilo. Huilo con la pelota. Huilo le van a dar espacio y los va a atacar. Le va a meter velocidad el Huilo. Saca el disparo, queda en cortito. Se está terminando el primer periodo. Y señores, con esto se termina. Y bueno, el Barracudas está adelante, mi Charlie. Está adelante, 2-0. Vámonos a la segunda parte de este gran partido, donde se está viendo muy bien el equipo de Barracudas, teniendo la ventaja de 2-0. Vamos a una pausa y continuamos con mucha más. Ok, now, open wide, say agua. Agua, adelantando, moverá la pelota el Huilo Martínez, que ayer estuvo encendido en el duelo ante el Flash de Monterrey. Hoy también ya preparó la pólvora y bueno, así arrancamos ese segundo periodo. Un Barracudas muy, muy ofensivo, un Barracudas que está gustando, Carlos. Que está gustando, donde también el Huilo Martínez ya tiene 3 anotaciones en lo que va de este torneo. Muy bien los números de este gran futbolista, el de la melena grande, el de la melena larga. Estamos hablando de Efraín, el Huilo Martínez, parte fundamental y estandarte de la ofensiva del equipo de Barracuda. Bueno, pues ahí está el balón ya en movimiento en este encuentro. Y bueno, el Barracudas sigue luchando para llevarse el triunfo y también intentar llegar en esta temporada a las finales de fútbol de la Mira Arena Soccer League. Ahí está el conjunto del Dallas Aikis, le roban la pelota a Lely Grove. Viene ahora el balón para Arriaga, tocando para Genoni. Aja, viene como locomotora el jugador del Dallas Aikid. Eso fue lo que les mandó el entrenador del conjunto del Dallas, Carlos. Jugar con más intensidad porque el Barracuda se los está comiendo. Sí, vamos a ver qué es lo que utiliza, porque el señor Genoni Martínez tiene toda la experiencia. Y vamos a ver con un devorador de porterías que viene siendo Beckmore. Vamos a ver si puede disfrutar esa gran duelo entre el futbolista de la playa número 20, el goleador del equipo de Dallas, y el estandarte de la defensa del Genoni Martínez. Bueno, pues ahí están los movimientos que pidió el profe, el entrenador del conjunto del Dallas Aikid. Y ya se le complicó más al Barracuda ser más ofensivos el conjunto del Aikid. La pelota con Pereira, aquí la tiene el brasileiro tocando para su arquero. Vamos 2-0 y está ganando el Barraca. Vamos ahora con Mark Jones, pierde la pelota. John Ponce, Eric, 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 Eric.
go, 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 go. Del Barraca, del Barraca, del Barracuda. ¡Qué gran gol de Eddie Jock Ponce! Cae el tercero del equipo de Barracudas y poco a poco le están poniendo el clavo al ataúd al equipo de Dallas. 3-0, faltando 13 minutos con 45 segundos para irnos a la mitad del tiempo. Muy bien, totalmente solo un balón perdido por parte del equipo de Dallas. Un error y un contragolpe de 2-1, donde el Willow Martínez estaba en la izquierda, pero John Ponce tuvo la osadía, la ventaja y dijo el balón colocado. Gran anotación y con este gol llega a 14 anotaciones en este torneo. Eric John Ponce. 14 anotaciones ya de John Ponce, que no se había presentado en los últimos partidos marcando, hoy lo hace y de gran forma. Vámonos ahora con Laprop que le intenta. Ahí está el Dallas Psychic que está haciendo la presión ahora, el Moyo. Venga para Zúñiga, Diego. El partido ha tornado ahora con velocidad. Turno para el conjunto del Dallas Psychic. Harris con la pelota a la pisa, la manda para Laprop. Este que viene con el Rubio en la cabeza, moviendo la pelota del otro lado. El Dallas Psychic se ve desesperado, se ve apabullado por la ofensiva del cuadro del Barraca. Ahora en la punta, el profe Genoni manda al Popper. No lo habíamos visto en esa posición como centro delantero. Casi siempre estaba jugando más retrasado. Allá está el Moyo metiéndole también espectacularidad a la jugada. La baja con el pechito. Manda ahora para el Meme. La pelota no tiene dueño. La busca ahora el conjunto del Dallas Psychic. Y bueno, el cuadro de casa se ve cada vez mejor, mi Charlie. Se ve el equipo de Dallas muy desesperado. No saben cómo concretar las jugadas, donde la defensa del equipo de Barracuda se ve muy bien. La experiencia de Jeroni Martínez y la rapidez de Manuel se están volviendo el dolor de cabeza del equipo de Dallas. Allá le intenta el Willo, la manda, ¿sí? Así debe ser, todas. La oportunidad, la pelota salió, pero era muy buena la intención. Sí, muy buena la intención del Willo Martínez, que se tiene con toda la confianza después de haber anotado ya en este partido. Nos quedan 12 con 16 de este segundo periodo de esta liga. En este último partido en casa para el cuadro del Barraca, Cárdenas, que bien roba la pelota a Carlos Videla, que se durmió al recibir la pelota y le hicieron el clásico presta para la orquesta. El equipo de Dallas está como que muy dormidos en cuestión defensiva. Tienen un toque y llega rápidamente el equipo de Barracudas y pierde con facilidad la pelota el equipo verde, el equipo de Dallas. Tiene que hacer algunos cambios el director técnico del equipo de Dallas. Aquí yo observo a un Dallas Psychic cansado, ¿eh? No está corriendo las líneas como lo estaba iniciando. La intensidad se les ha escurrido. Probablemente vienen con días de cansancio muscular porque no se ven veloces como en otra ocasión, como estaban marcando al finalizar el primer periodo. Hoy le bajan las revoluciones, el marcador está en contra, pero aún hay mucho, mucho partido. Moviendo la pelota, Tavo Piedra, allá para Jones, otra vez hacia el portero. La pelota va a tocar para Jones, la pide Piedra del otro lado, este camisa número 13. Jones con el balón que dice que se mueva, no lo hace. Ahora sí Piedra tiene la pelota, no se entendió con Jones. Este que ya la recibe, Jones con el balón, la pisa, tendrá que jugar hacia atrás y Dallas no tiene salida, Charlie. No tiene salida porque el equipo de Barracuda no le da ningún espacio. Oliver, el equipo de Dallas viene de una derrota contra San Diego, 8-3. Después, como local, perdieron contra el Flash de Monterrey, 6-5 en un partido que pudo haber sido la victoria del equipo de Dallas, pero al final el equipo de Flash se llevó la victoria. Y por último, de nueva cuenta, como local, el equipo de Flash le metió 10-4 al Dallas. Vienen de 4 partidos con derrotas y la única victoria es contra el equipo de Barracudas, 9-5. Entonces, es un partido con sabor a venganza para el equipo del Valle. Sí, señor. Por eso también los jugadores del Dallas Psychic están estresados en el campo, necesitan ganar. Ahí está Arriaga, que le mete también colmillo y mucha frialdad. Y seguimos observando al Dallas Psychic desesperado para tratar de conseguir la pelota. Mientras tanto, Barracudas a mover el balón, a consumir minutitos y segundos. Se ve mejor Barracudas. Y la estrategia que está haciendo el equipo de Barracudas es tomar y mover la pelota. ¿Para qué? Para cansar al equipo más, al equipo de Dallas, y no
tener la velocidad y los contragolpes, y lo está haciendo muy bien el equipo de Barracudas. Genoni Martínez, el jefe cortando. Genoni con la pelota. Ahora toca Genoni, le caen dos, toca hacia atrás. Qué buen jugador es Genoni, ¿eh? Protege la pelota, sabe cuándo soltar el balón, mueve a su gente. Por algo es el jefe de jefes, por eso es respetado en la liga. Ese que tiene la pelota, que tiene una magia espectacular, pasan los años. La velocidad no es la misma, pero la inteligencia que tiene para jugar es espectacular, Carlitos. Y sobre todo la experiencia y la voz de mando que tiene en este equipo del Barracudas, que se ve otro el de temporadas pasadas, donde Jeroni Martínez ha ayudado a concretar la idea, el sueño y la mentalidad de estos futbolistas que ahorita se están ganando el respeto de toda la liga. Sí, señor. La Major Arena Soccer League ha volteado sus reflectores a dos equipos en la liga. Uno es San Diego, por lo que representa, por la historia, por todos los jugadores que tiene como estrellas. Y el otro es la revelación de esta competencia, un Barracudas que está de regreso, que hoy le pone sazón a este campeonato y que nos avisa a nosotros que nos preparemos, que preparemos las maletas, porque güey, nos vamos a las finales. Todo indica que sí, Oliver, porque tienen buenos números el equipo de Barracudas y vienen 6 partidos complicados como visitante, pero todo lo que ha hecho como local ha sido espectacular el equipo del Valle. La pelota con el Pelos Medina, aquí la tiene el Super Krillin, tocando ahora para el Huilo, ahora con Cárdenas, el Tico, allá barriendo con las buenas jugadas a su defensor. La pelota es con Arriaga y ya como no queriendo, Charlie, ya van 8-15, o sea, Barracuda sabe cómo consumir el reloj y mover la pelota. Un partido muy rápido que no ha tenido muchas pausas, donde el equipo de RGB Barracudas ha sabido concretar todas las jugadas de peligro, manteniendo la pelotita al ras de pasto. Y el equipo de Dallas, que no sabe cómo cerrarle los espacios, porque con balonazo llegan a 3/4 de cancha. Y es lo que tiene que hacer el recurso de Dallas, falta. Y va contra Willow Martínez. Sí, y sigue el balón en poder del Barraca, cuando ya nos quedan 7:52. Barracudas está adelante con goles del Popper, del Huilo y del Moyo González en esta tarde-noche. A mover la pelota, Genoni Martínez. Se puede decir que este partido, a alturas de este tiempo del segundo periodo, está sumamente diferente al de ayer. El de ayer había más presión por parte del Flash. Y bueno, Dallas viene de viajar, viene cansado, viene de derrota y se está observando en la cancha. Jugada balón parado, Genoni va a sacar el disparo, prefiere allá para Cárdenas, ¡sí! ¡El Huilo! ¡Gol! ¡El Barraca! Lo dejan solo y los vacuna. Una estrategia que la ha hecho una y otra vez el señor Genoni Martínez. La tiene bien hecha, bien planeada, muy bien. Totalmente solo el Willow Martínez. Y pues fácil, como un entrenamiento, anota su doblete en este partido y llega a 14 goles en este torneo. Muy bien para el Willow Martínez con un doblete. Se está viendo muy bien este gran futbolista del equipo de Barracudas. Dos goles muy bien realizados por parte de Willow Martínez. Primero una jugada individual donde se llevó a todos, donde se llevó al portero Gamboa y llega a la primera anotación. Y ahorita el cuarto tanto por parte del equipo del Barracudas, totalmente solo. Una jugada simple para este gran futbolista del equipo del Barracudas. 4-0, faltando 7:50 para irnos a medio tiempo. Bueno, pues ahí está Barracudas adelantando, lo está demostrando en la cancha, que es sumamente superior al Dallas Aikid, pero hay que recordar que hay mucho partido. Ayer el Monterrey Flash regresó con un marcador parecido a este. Vamos a ver qué sucede en los próximos minutitos. Ojalá que el Barraca consiga llevarse la victoria en esta tarde-noche. El equipo de Dallas está enfrentando a la segunda mejor defensa de todo el torneo. Escuchó bien, la segunda mejor defensa. La primera es el equipo de San Diego, que ya es campeón de la zona Pacífico. Y la segunda es el equipo de RGB Barracudas.
Tan solo en 18 partidos contando esto, ha recibido solamente 71 anotaciones. Bueno, pues ahí está las anotaciones que están marcando en este partido. Hace diferente el encuentro. A mover la pelota los chavos del conjunto de Barracudas. Ahora el Dallas Aiket, Harris, con la pelota. Ahora tocando allá en el centrito. Roba el meme. Excelente también, limpiamente. Ellis roba el balón, manda la pelota y el centro para González. La pelota que estrella en el acrílico, no pasa nada. Vámonos con la máscara. Arriaga toca para un costado para Ismael Pineda. Otra vez para Angelito Diego. Arriaga, le dicen también la máscara. Este que tiene la pelota. Portero que ha llegado a causar una sensación en el conjunto del Barracudas, que fue seleccionado por el jefe Genoni Martínez. Lo localizó, lo encontró, hizo un buen portero. Falta tremenda sobre el meme. Donde se dudaba que quién iba a ser el portero titular después de la lesión de Fidel García, llegó Arriaga y callando muchas bocas con grandes actuaciones desde el primer partido. Muy bien, Ángel Arriaga, que se ha vuelto parte fundamental. El ángel por parte del equipo de RGB Barracudas. Y llegó en el momento especial, ¿no? Que se había lesionado Fidel García. Llega Arriaga y lo hace en forma espectacular. Cameron Brown fue el que dio la falta sobre el jugador del Barraca. La pelota que ahora la tiene el arquero del conjunto del Dallas Aiket. Vámonos ahora con el Tavo Piedra. Este que tiene la pelota, que conduce Piedra. Le dice al compañero, venga, muévete. La pelota allá para el remate espectacular por parte de Carlos Videla, pero muy desviado. Una jugada más vistosa que concretando a la portería el equipo. Y esos son mezclas e imágenes de la desesperación del equipo del Dallas, que no pueden concretar una jugada y se están yendo por parte de balonazos porque no pueden llegar a más de tres cuartos de cancha en cuestión ofensiva, donde el equipo de Barracudas, que con un balonazo se vuelve muy, pero muy peligroso. Sí, señor. A moverla ahora. Y esa es la indicación de Genoni, ¿eh? El jefe del equipo, muevan la pelota, vamos a consumir minutos. Hasta que haya una clara, se van a ir con todo para buscar la jugada. Ve cómo están moviendo la pelota el cuadro del Barracudas. Con mucha autoridad. Ahora sí, el contragolpe con el Huilo. Lo que te comentaba, mi Charlie. Contragolpe para buscarla. Se agrupa otra vez el Dallas Aiket y a mover la pelota hacia atrás. Sí, se están generando sus propios espacios el equipo de Barracudas, porque el equipo de Dallas está totalmente desconcentrado. No sabe qué hacer, porque vienen de 4 o 5 en cuestión defensiva y ofensiva el equipo de Barracudas. Y siguen con el mismo plan, moviendo la pelota. Saben que el colchoncito les ayuda también para recuperarse, ¿eh? Ayer fue un partido muy agotador y por eso también esa medida de cuidar la pelota. Mientras tanto, siguen buscando el espacio. El Huilo trota por el medio campo. La marcación de Ellis. Ahora el Tico Diego tocando para Arriaga. Y así va a ser la historia hasta que se abra la defensa del Dallas Aiket para buscar un gol. Este partido es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el último partido como local del equipo de RGB Barracudas. Se despiden de su afición en este partido de la temporada regular, donde tuvo muy buenas victorias. Bueno, vámonos ahora con los Dallas Aiket. Ellis tocando para Lovrop. Lovrop para el otro costado allá con Videla, que se va a dar la media vuelta. Del otro lado allá con Ray Aguayo, el camisa 29. Lovrop con la pelota al centro, buscaban a Ellis. La pelota que pierde Rob. Y ahora vámonos con John Ponce. A John ya le cayeron con todo, pero recupera ya Aguirre, que pide el cambio para que entre Genoni. Y sí, el equipo de Barracudas se está acabando lo que queda del tiempo, que son 4 minutos, y tocando. Y si tiene la oportunidad de llegar con un balonazo o con una descolgada, lo va a lograr el equipo de RGB Barracudas. Sí, y ya Dallas está completamente extraviado. Ahora vamos con la oportunidad por parte del Dallas Aiket. Atacan con apenas 2, tienen que esperar a los compañeros, porque Barracuda está bien parado y no les da ni un espacio para respirar, mi Carlos. Ninguno espacio le van a dar,
¿Por qué? Porque ya se sabe en la estrategia del equipo de Dallas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Balonazos. Y acabarse el tiempo con Jerónimo Martínez en cuestión defensiva. 3:39. Se ha ido rapidito este segundo periodo. ¡Ah, Popper! ¡Qué mago! ¡Popper, Popper! ¡Popper se acerca! ¡Popper toca inteligente! ¡El Moy intenta la pelota arriba! ¡Popper remata! ¡Qué inteligente es ese jugador de Reynosa, Charlie! Dejando totalmente solo a Moy González, que perdió la oportunidad. Se fue con la primera jugada y Gamboa leyó muy bien qué es lo que iba a hacer Moy González. Y pues se perdió la gran oportunidad. Esas jugadas eran... Tenías el tiempo, el espacio y sobre todo la determinación y no pudo concretarla Moy González. Bueno, ahí se molesta con todo. Brown con el empujón que le dejó ahí el Moyo González. Vámonos ahora a la media vuelta. Europe la va a intentar, pisa la bola, saca el disparo. Y la defensa está en todos lados. No los den chance de nada, mi Charlie. Buena defensa. Muy bien la defensa del equipo de Barracudas, que no se fue con el quiebre que dejó y se puso firme a la pelota con la mirada dentro del balón Mitre. Y no llegó la anotación por parte del equipo del Dallas. Ahora el turno para el cuadro del Dallas Aikid. Aparece Arriaga y remata. Venga ahora con Rosales. Rosales poniéndole baile. Ahora Medina, el Pelos con la pelota. Toca mejor hacia atrás para el Popper. Nos quedan 2:46. ¿Qué manera de inyectarle anestesia al balón, Carlos, por parte del Barraca? Esto habla de un equipo que sabe tratar el balón, que sabe manejar sus tiempos, no quema las piernas y guarda ese colchoncito de 4-0. Teniendo jugadores que tienen adrenalina pura, velocidad como es Arriaga, pero y como es este señor Gustavo Rosales, saben cómo controlar la pelota, donde Jerónimo Martínez poniendo toda la experiencia y la mentalidad positiva. Lo hace muy bien este equipo en cuestión de, donde el Tico Zúñiga trata de comerse los 2 minutos que es lo que falta. Sí, señor. 2:06, inteligentemente jugando con el reloj. Y bueno, Dallas desesperado porque no le prestan la pelota. Entra también Pereira. Ponce con el balón. Ponce que aguanta. Ponce que toca atrás. La pelota que sigue en movimiento. Y ya nos queda 1:49. ¡Qué bárbaros! ¡Qué manera de cuidar la pelota! Y bueno, Dallas desesperado, sin poder hacer nada. 1:40 ahora. La pelota con Zúñiga. Dieguito. Toca hacia atrás. Diego le pone el baile. Ahora Ponce le va a caer con todo. Warp. Se la va a robar ahí Pereira. Y vámonos ahora con Dallas Aikid, que por fin pudo sacar la pelota. Y una falta sobre John Ponce. Dio un paso de más Eric John Ponce, donde se disculpa después de esa gran falta que le hizo este futbolista Ronaldinho. Vamos a ver qué es lo que viene por parte del equipo del Dallas, porque le queda 1:20, que lo mejor que se puede llevar es tan solo un gol en este cuarto para que sea menos la desventaja que tenga el equipo verde. Con la forma en que defiende Barracuda va a ser complicado. Lovrov con la pelota. Lovrov intenta, que remate también del Dallas, hay que allá de Videla, pero bueno, también hay portero de este lado por parte del Barraca, y la máscara vuelve a aparecer, mi Charlie. Una muestra de reflejos por parte de Arriaga. Ese balón era sumamente complicado y lo que se entrena todos los días se vio reflejado en esta gran jugada peligrosa de Palomita, pero el marcador sigue 4-0, faltando tan solo 40 segundos para irnos a descansar. Ahora la pelota con el Pelos, 36 segundos ahora, y bueno, se nos fue rapidito este segundo periodo de partido con un Barracudas completamente amo y señor de este encuentro. Y siguen cuidando la pelota y atacando cuando se debe. Popper con la pelota. Popper, que hace excelente la jugada para el Meme, que ya cambia la posición. Medina ahora para Cárdenas. 10 segundos. Se está terminando este segundo periodo y así nos vamos a ir al descanso. Nos vamos a ir con una ventaja de 4-0 el equipo de Dallas. Un dolor de cabeza, no han podido concretar ni una jugada de peligro. Y así se van, 4-0. Nos vamos a una pausa y retornamos el equipo de RGB Barracudas. 4-0 enfrentándose al equipo de Dallas.
place of the utmost goal. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the harmonies. Let go of your worries, you should dance with me. Dance with me. Dance with me.
Okay, now open wide, say awa. Awa, do 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 do. Awa, do 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 do. Lots of games, do 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 do. Lots of games, do 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 do. Cool prices, do 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 do. Theaters too. I'm back here, do 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 do. She's back here, do 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 do. Best service around, do do do. Open Saturdays too. De vehículos seminuevos en el valle es Charlie Clark. 6 ubicaciones significa que uno está cerca de ti. Vehículos desde menos de $10,000, todas las marcas, todos los modelos y empezando hoy con garantía de vida. Pagos empezando desde $99. Además, compramos tu carro aunque no compras con nosotros. Eso es, obtenga más por su intercambio y empezando hoy, garantía de vida en tu ubicación más cercana de Charlie Clark. Órale.
Estamos de regreso en la Arena de Hidalgo, damas y caballeros, en este partido donde el conjunto del Barracuda sigue ganando 4-0, segunda mitad. A lo que se nos espera, mi Charlie, un partido explosivo con un Dallas que seguramente va a venir con todo. Un Dallas que tiene que cambiar totalmente la estrategia. Oliver, amigos, les tengo una noticia. Ahorita en la Arena de Monterrey, el equipo de Monterrey, que es también parte de este grupo, se está enfrentando al equipo de los Coyotes del Paso. Primer cuarto, 4-0 a favor del equipo de Monterrey. Entonces, están muy pegados los dos equipos, el Flash de Monterrey y el equipo de RGB Barracudas. Ah, caray, así que las cosas se complican en el grupo. Se ponen apretados, arrancamos con mucho ritmo aquí en la Arena de Hidalgo. Venga, tocando Pereira allá para Ellis. Ellis ve del otro lado a Piedra. La marcación también del Popper. Pereira con la pelota, aquí la tiene el brasileiro, que la pisa, toca ahora para Ellis. Y así va a ser el partido, con un cuadro del Dallas tratando de generar llegadas y adelantar al conjunto del Psyched en este encuentro. Pero del otro lado está esta defensa, la defensa del Barracudas. La mejor defensa de lo que va del torneo. Muy bien el equipo de Barracudas, que por algo se ve por qué está en ese lugar, donde Manuel Aguirre y también Genoni Martínez hacen imposible al equipo de Dallas generar una sola jugada de peligro. Bueno, pues vamos ahora con Medina, el Pelos. Aquí le tiene el Pelos, tocando para Arriaga. Otra vez el Pelos con la pelota. Venga ahora con Arriaga, para el Pelos, Medina. Otra vez Arriaga. Y esa es la misma estrategia del cuadro del Barracudas, Carlos. Hacer que se consuma el tiempo, no quemar tanto las piernas y cuidar el resultado. Sí, cuidar el resultado y también cuidar el tiempo, porque el equipo de Barracudas tiene el marcador a su favor, 4-0. Muy difícil que el equipo de Dallas pueda remontar esto con lo que se está viendo reflejado dentro de la cancha. Sí, señor, lo estamos observando en el partido. Allá viene Emanuel. Bueno, marcan la falta sobre Hernández. Vendrá a mover la pelota el cuadro del Dallas Psyched cuando ya vamos 13-8 de este tercer periodo. Y bueno, un Dallas Psyched que poco a poco se está dando y topando y dándose cuenta que Barracuda se está haciendo mejor durante lo que va en la primera mitad del partido. Un equipo de Dallas que tiene todas las ganas de poder llegar al área, pero sus piernas y la falta de espacios hace que le impidan generar una jugada de peligro, donde por parte de Geroni Martínez y también este futbolista Manuel Aguirre no dejan ni un solo espacio para que un jugador como Big Moore pueda llegar al área y ser peligro puro para el equipo de Barracuda. No se entienden los delanteros del Dallas Psyched. Y no se entienden porque Barracudas hace muy bien la cobertura defensiva. No les dan chance de tocar el balón de una forma cómoda. Arriaga tocando para Medina. Medina para Arriaga. ¿Dónde la juega Arriaga? Muy valiente, Muy valiente para Ángel Arriaga, que está haciendo las cosas. Una noche muy tranquila a comparación de los partidos que ha tenido este gran portero del equipo de Barracudas. Sí, señor. Y sigue la misma estrategia, Carlos. Manejar la pelota, esperar el espacio y ahora con John Ponce. Ponce, cambio de juego para Cárdenas, que la baja. Así Mitchell. Mitchell con la pelota. Mitchell se va a meter. Mitchell aguanta. Mitchell dispara y la controla el arquero. Es tanto el dominio y el control del equipo de Barracudas que ya van más de 4 o 5 minutos de este partido y ni lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque la pelota no ha salido, porque la pelota está en los pies de todos los de equipo azul, el equipo de Barracudas, y es lo que va a hacer todo el cuarto y lo que resta del otro. Tocar, movernos y poder generar una jugada de peligro con un balonazo. Bueno, pues ahí está John Ponce con la pelota, tocando ahora para Grubhart, que recupera la pelota para el Dallas Psyched. Con Jones se meten en problemas ellos solos, no se entienden nada. El Dallas Psyched está completamente perdido, Carlos. Están muy desorientados el equipo de Dallas. ¿Que hay un futbolista en el suelo? Y sí, no. El cansancio, la desesperación, la falta de espacios han sido factor para que el equipo de Dallas no se le pueda ver una jugada concreta dentro del área y de la portería del Ángel Arriaga. Parece ser que se llevó un golpe ahí con el Willow Martínez, el señor Michael Jones.
Y viene el cambio. Vendrá ahora turno para los chavos del Dallas Psyker. Turno para el cuadro del Dallas Psyker con su capitán Ricardinho. Una jugada muy peligrosa con Ricardinho, que pone el balón en juego. Vamos a ver cómo puede fructificar esta gran jugada. Bueno, la pelota que se tuvo que retrasar un poquito más. Toca ahora el cuadro del Dallas Psyker. La buscan, la intentan. Cuidado con esta, la van a intentar. Acá con la pelota. Otra vez Euris la intenta para tratar de firmarla. Allá la pelota, el balón que no entra. Sigue ahora Lovrop. La van a intentar hacia atrás. Y el balón no entra. Parece ser que lo inflaron aquí en el Valle de Texas, mi Charlie. Gran atajada de Arriaga, valiente. Sobre todo los reflejos de este gran futbolista hacen que la pelota no llegue. Sí. Bueno, sigue tocando la pelota el equipo de Dallas, que poco a poco se le está viendo un poquito más de confianza para poder llegar al área. Ya llegan de perdido dos o tres toques más a la ofensiva. Bueno, ahí está tratando de robar la pelota Medina. Ya vienen con todo el Dallas Psyker. ¡Ajá! Arriaga con la rodilla, como los que jugaban el juego de pelota prehispánico, sacando el balón. Como en el barrio, ¿no? Muy bien los recursos de Arriaga, un portero hoy por hoy estandarte en la portería, considerado en el 11 ideal de la liga de la Major Arena Soccer League. Buen portero, buena contratación y la seguridad en los tres palos del equipo de Barracudas. Sí, sacarla como sea, ¿no? Con la rodilla, con el codo, como sea, pero sacarla de ese lugar. Se sigue consumiendo el partido. Aquí está Barracudas con el sombrerito por parte de Medina, habilidoso, falta, sí señor. Oportunidad de oro para el Barraca. Oportunidad de oro porque a Genoni Martínez le encantan esas jugadas. Vamos a ver si saben concretarlas. Ya llegó una jugada de peligro. Vamos a ver si el señor Genoni Martínez se aprovecha. Uy, quería hacer el madruguete, pero ya. Vamos a ver cómo puede fructificar esta gran jugada. Bueno, jugada balón parado de los chavos del conjunto del Barracudas. ¿Quién será? Genoni, o bien puede ser Moy González. El Moy con el cañón. Genoni, el disparo, el Moyo. ¡Ay! Por poquito, Carlitos. La pelota rebota al Popper. No pudo llegar esa jugada al Popper, el oriundo de la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. El Popper, Bronco Popper le vamos a bautizar. Sí, señor. Qué manera tan bravia de jugar de el jugador de Ciudad Reynosa, que no se raja y le entra con todo a cada jugada que se genera en este partido. Elvis con la pelota. Ya nos queda 9:8 de este tercer periodo, que se va como agua. La marcación de Genoni, excelente. El colmillo de este, el jefe de jefes. Vamos con Ismael Pineda, el de Matamoros. Saca el disparo, el portero se queda con el balón. Muy buena, vistosa la tajada de Gamboa. Y le da seguridad al equipo de Dallas con las atajadas. Donde trata, intenta, pero no se puede concretar ninguna jugada para el equipo de Dallas. Rosales tocaba hacia atrás ahora para Genoni. Venga con Ismael Pineda, el nacido en Matamoros, Tamaulipas, tocando hacia atrás. Vendrá ahora para Arriaga. Aquí la tiene el arquero del conjunto del Barracudas. Acá la va a pedir Genoni. El balón que ya la lleva el jefe de jefes, tocando para el Tico. Tico saca el disparo, se anima y el portero que rechaza. De nueva cuenta, Gamboa, que se está volviendo factor para que este marcador no sea escandaloso con esta gran atajada. Lleva 4 en lo que va en este tercer cuarto. Vamos ahora con Ismael Pineda, que pisa la bola. Sigue la misma medida de consumir tiempo. Y eso es bueno. Del otro lado el Huilo la está esperando. También ya entró Medina. Va la bola para el Huilo. Martínez que la baja. Martínez que tiene la marcación. Martínez se va a dar la media vuelta. Saca el disparo. La intenta ya también Zúñiga, que llegaba como tiburón a atacar. Pero bueno, la pelota continúa en poder del Barraca. Vamos con John Ponce. Ponce, Ponce. Saca el disparo. Ponce la intenta. Ahora viene Cárdenas. Lo jala. No hay falta. Por poquito más y se marcaba en favor del Barraca. Y vámonos del otro lado con Dallas Psyker. Falta sobre Brown, que se molesta.
Cárdenas, que tuvo la oportunidad de poder anotar, la pelota se le fue entre los pies y muy bien la defensa del equipo de Dallas, que limpiamente le arrebatan el balón de los pies y trata de regresar, pero tiene que cometer una falta Cárdenas. Un partido que está bajando poco a poco de revolución, donde el equipo de Barracudas está jugando a su ritmo. Vamos ahora con el brasileiro. Ahí la tiene Pereira, que la pisa. Toca para Ellis. Ellis, que le va a intentar, prefiere aguantarla. Muy bien parada la defensa del Barracudas. No permite absolutamente nada. Ahora Rob. Y ve Medina cómo defiende. Que no se inmuta. Hernández, que dispara. Esta pelota no va a entrar nunca a la portería del Barracudas, de la forma que está defendiendo el equipo del Valle de Texas. Muy valiente, sobre todo, no se van a la primera jugada. Gran oportunidad de Ricardinho. Pega en la horquilla, pero muy bien. Los defensas no están dejando ningún espacio el equipo del Barracudas, pero tiene que tener mucho cuidado en estas faltas porque son jugadas de peligro de gol. Sí, señor. Allá intentándola en todas las oportunidades el conjunto brasileño. Ahora con el brasileño. Viene Ricardinho, el capitán. Han estado constantemente tocando la puerta, pero el balón no ha entrado para el conjunto del Dallas Psychic porque el Barraca está muy bien parado. Intentan todas en el acrílico, ahí recarga. Viene Ricardinho, estrella en el meme. Otra vez, la defensa del meme es marco de referencia para decretar que la defensa del cuadro del Barraca está muy bien parada. Y sobre todo la desesperación del equipo de Dallas, que le quiere buscar y reclamar a alguien. ¿Con quién se van? Con los árbitros, que no pueden concretar ninguna jugada. La gran desesperación. Vamos a una pausa, regresamos. Ok, now, open wide, say agua. Agua, tu, 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 agua, tu, 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 tu. Seminuevos en el Valle es Charlie Clark. 6 ubicaciones significa que uno está cerca de ti. Vehículos desde menos de $10,000. Todas las marcas, todos los modelos. Y empezando hoy con garantía de vida. Pagos empezando desde $99. Además, compramos tu carro aunque no compras con nosotros. Eso es, obtenga más por su intercambio. Y empezando hoy, garantía de vida en tu ubicación más cercana de Charlie Clark. Órale. Caballeros, y bueno, el partido está en acción y viene para mover la pelota Luévano del conjunto del Dallas Psyche. Intentan esta, a ver si la tocan. Ahora ya al centro, Ismael Pineda, que rechaza el Huilo con la pelota. El Barraca es toda una artillería pesada en zona defensiva, mi Charlie. Sobre todo la desesperación del equipo de Dallas, que hacen dos jugadas y tienen dos piernas del equipo del Barracudas que no los dejan concretar una jugada. Muy bien la cuestión defensiva, por algo son la segunda mejor defensa por abajo de San Diego, pero el equipo de RGB Barracudas con Ángel Arriaga en la puerta es seguridad andando en esta liga. Bueno, pues ahí está la marcación por parte del cuadro del Dallas Psychic, tocando la pelota ahora. El Dallas a buscarla ya en el centrito. Cuidado con esta. Lovegrove saca el disparo. Ya la busca Luévano. ¡Gol! ¡Gol del Dallas Psyche! Se hace presente la marca en un contragolpe. Fenomenal la velocidad.
Y ahí está el gol del Dallas Eichel. Cameron Brown con este cambio de juego del upgrade. Gran jugada, totalmente solo. Pierde la marca el equipo del Barracudas con este chico en la pelea número 15. Cameron Brown llega a la primera anotación del equipo de Dallas y con este gol lleva a 11 goles Cameron Brown en lo que va en la liga. Muy bien, tratamos de ver un pequeño despierto. Se está despertando el equipo de Dallas. Aún hay mucho partido, hay muchas acciones en este encuentro. Aquí viene el turno para Medina. Medina que toca hacia atrás para el meme. Estamos 4-1 en esta noche de fútbol soccer aquí en el mágico Valle de Texas. Tocando la pelota con el Tico. Venga ahora la máscara. Aquí está el portero del Barraca. La pelota que la filtra va a llegar para Eric John Ponce. Ponce que recibe la marcación de dos. Le van a sacar la pelota en esa jugada. Y bueno, ahora el Barraca a presionar, mi Charlie. Porque ya cayó uno. Y hay que recordar que los goles en contra nos pueden pasar la factura en las finales. Sí, nos puede afectar mucho la factura. ¿Por qué? Porque están peleando el juego de ida y el juego de vuelta. Con esta anotación, el equipo de RGB Barracuda llega a 72 goles en contra. Sigue estando en la segunda posición, pero hay que evitar esos goles porque sabiendo que contra el Flash de Monterrey hubo una gran cantidad de goles en la puerta de Real. Por eso es importante no recibir tantos en esta noche, en este partido que se está prestando para ello. Vamos a ver si ahora el Barraca cambia la defensa. Venga ahora Elvis que la busca de este lado. El meme que le mete también poder y roba la pelota. La tiene ahora el brasileiro Pereira que así la pisa. Trataba de hacer el túnel ante el Tico, pero necesita más para poder hacerle daño al espigado jugador del conjunto del Barracudas. Allá va el meme y una falta que no la marca. Viene ahora el Dallas Eichel, la van a intentar, sacan el disparo. Y la máscara se queda con la pelota. Un balón muy fácil, donde se está quejando mucho dolor Emmanuel Aguirre y piden medio. Piden una pausa, donde el equipo de Dallas tratan de recuperarse con estas grandes jugadas. Les recordamos que Gandala Locksmith es el mejor para hacer sus llaves aquí en el mágico Valle de Texas. Si a usted se le queda la llave dentro de su carro, como mi amigo Oscarín, que siempre se le queda la llave dentro de su camioneta, no se preocupe. Gandala Locksmith le ayuda, va rapidito, le abre la camioneta, le saca un duplicado excelente y llame al teléfono al 956-534-2164. Gandala Locksmith, los mejores aquí en el Valle. Vamos con más del partido. El equipo de Dallas poco a poco quiere tratar de llegar con todos los errores que puede ocasionar, pero el equipo de Barracudas está muy concentrado, donde ya está Moy González dentro de la cancha. Y bueno, pues nos dice mi estimado Freddy que si usted quiere ir a cenar, puede ir a La Costa, el sabor que estabas esperando, lo mejor de el mar y tierra. No, está espectacular. Hay cortes, hay también pescado, hay camaroncito, no, de todo en La Costa Grill. El sabor que estabas esperando. Estamos en el 3300 Expressway 83 Suite 275 aquí en McAllen. Tú di que te dé el descuento, mi buen amigo Freddy. Te van a dar un zape, pero te van a dar buen precio. Sigue teniendo la pelota del equipo de Dallas que se está viendo cada minuto más peligroso. Le quedan 3 minutos con 26 segundos a ese tercer cuarto. Y el equipo de Barracudas le está dejando crear muchas jugadas. Le está dando más espacios. Se está viendo muy diferente el equipo de Dallas. Sí, señor, más agresivo, más dando espectáculo en el encuentro. Vamos ahora con Medina. Toca ahora para el Moy, que ya se puso la bandita de Doña Pancha, porque le estorbaba el pelo. Y bueno, mandó pedir esa bandita de Doña Pancha a una señora que vive allá por las Southwest. Y por eso se lo puso el buen Moy, para no despeinarse. Es el que le da el poder, ¿no? Cuando trae la bandita llegan las anotaciones. Y ya lleva 21 anotaciones en lo que va del torneo. Bueno, pues ahí está. Ahí está el Moyo. Bueno, trae esa... Es como la del Karate Kid, ¿no? No, es de la tía, de la que vive allá en la Salmos. La que va en el pelo. Para que no se despeine. Bueno, con que meta goles, no importa. Dice que la compró en la Elizabeth. Calle Elizabeth allá en la ciudad de Bronx. Ah, ya con los chinos. Bueno, vámonos ahora con la máscara. La máscara con la pelota, manda el balón del otro lado, allá buscando al Moy. El Moy se va a dar la media vuelta, saca el disparo. Con todo por parte del Moy, que apenas tiene la oportunidad y prende los cuetones, mi Charlie. Tuvo mucho balón este gran futbolista Moy González. Tuvo el tiempo para poder
parar la pelota y generar más peligro. Pero muy bien, se está viendo poco a poco el equipo de Barracudas conteniendo a la gran revolución que tenía el equipo de Dallas, donde Love Gray se está volviendo el creador de todas las jugadas. Allá la busca también el Popper, el de Reynosa, con Héroes. Entra también Meme, le roba la pelota al americano. Allá va Meme. Meme le van a jalar. Meme aguanta, saca el disparo, valiente. Cuando Meme se enfila a la portería, va con todo, Charlie. Es peligro puro este gran modelo llamado Emmanuel Aguirre, donde va con esa jugada, con un error. ¡Wow! Donde voy, el Willow Martínez. Pero muy bien, Juan Gamboa leyendo la jugada y se va. Una jugada de peligro para el equipo de Barracudas. Y a consumir minutito, Charlie. Parece ser que el Barracas tiene la varita mágica para manejar el tiempo. Ya es 1:11 de este tercer periodo. Y se va a ir Arthur Ivor. Amarilla, sí señor. Con la tarjeta azul y tarjeta amarilla. Arthur Ivor, que no ha llegado a anotaciones en este torneo, pero tiene 3 asistencias. Donde Michel Cárdenas tiene que tener la mente fría. El partido va a tener la ventaja. Y es lo que está buscando el equipo de Dallas. Generar eso. La revolución entre los mismos futbolistas y descontrolar a lo que ha hecho muy bien el equipo de Barracudas. Bueno, Brown está molestísimo. Gritando de todo, Brown. No le gustó nada la marcación. Y se va a descansar un buen ratito. Este gran futbolista Brown, que ya anotó en este partido con una gran jugada de Love Grace. Vamos a ver, son 2 minutos de ventaja que va a tener el equipo de Barracudas con más hombres dentro de la cancha. Bueno, pues jugada balón parado. Mientras tanto, el juez central dice, tranquilo, chavos. Van a dar una advertencia allí a la banca de Barracudas, que le bajen el tono. ¿O qué es lo que está solicitando el juez central? A ver, que se oiga la porra. Ah, tenían que sacar a uno más. Y viene el más. Yo sí le voy. Va a ser 2 desventaja, 2 minutos que va a tener sí el equipo de Barracudas, donde el Diego Zúñiga, que no ha anotado en este partido, va a ser el que ponga la jugada en juego. Donde está muy cerca Eric John Ponce y Jerónimo Martínez, en la otra parte está Moy González y el Willow Martínez. Peligro puro en esta gran jugada. Allá la tiene Eric, tocando para el jefe. Ahora Ponce. Ponce busca al Pura Vida, vamos con el Tico, tocando hacia atrás, Ponce con la pelota, Eric ahora para Genoni, la pide también el Moyo que está en la esquinita, Ponce con la pelota, tienen que cuidar también el contragolpe, allá la busca con Zúñiga, que la baja como grande, Zúñiga con la pelota, toca ahora para John Ponce, 47 segundos de este tercer periodo, comienzan los soles, comienza la gente a hacer presión, el Barraca es el dueño, ahora venga con el Willow que la pisa, va a tocar hacia atrás. ¡Ay, ay, ay! Ya robó la pelota el Dallas Aiket. Y sí, lo mejor que tiene que hacer el equipo de Dallas es contener los embates del equipo de Barracuda y eso, alejar la pelota porque le quedan todavía 4 minutos de desventaja con más hombres el equipo y 20 segundos a este tercer cuarto. Vámonos ahora con Zúñiga, la va a intentar. Zúñiga se va a meter, le roban la pelota y una falta. 13 segundos de este tercer periodo. ¡Esto huele a gol! Muy inteligente el Tico Zúñiga, buscando la falta y sobre todo le quedan 13 segundos. Es la última jugada donde Genoni Martínez va a buscar la estrategia y buscar la jugada porque es peligro de gol. Oye, allá Jones se pone vivo. Le quiere decir al juez central dónde va la bola. Va a mover la pelota Genoni. Vamos a ver qué hace el mago, el jefe de la pelota. Siguen molestos los Dallas Aiket. Le hacen la marcación de que tienen que estar más atrás. Más espacio. Viene ahora Genoni. Geno con el disparo. Le intentaba la pelota que la tiene John Ponce. Se va a terminar ya este tercer periodo. Última jugada. Dispara Genoni. ¡Ajá! ¡Portero grande! ¡Se termina! El tercer periodo, Barracuda sigue ganando. Hacemos una pausa y regresamos.
Okay, now open wide, say agua. Agua, do 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 do. Agua, do 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 do. Lots of games, do 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 do. Lots of games, do 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 do. Cool prizes, do 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 do. Theater too. I'm back here, do 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 do. She's back here, do 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 do. The service around. Quedan 15 minutos. Into the back of the net. Molina! Go for the birthday boy! Arranca el último capítulo de este episodio de la película llamada Barracudas ante los Dallas Psychics, mi querido Charlie, la última, y nos vamos. Los últimos 15 minutos que le quedan de vida al equipo de Dallas, y sobre todo los últimos 15 minutos del equipo de RGB Barracudas jugando como local en la Arena de Hidalgo. Se despiden y se quieren despedir con una gran victoria. Ahí está Jones, que hace la faena sobre Doña... es el Moyo. Pensé que era mi tía, pero no. La bandita de la Elizabeth Street. La bandita de la bandita. No, no, respetos para Don Moy. Moisés, ¿cuántos años? Oscar, ¿a los cuántos años inició el Moy con nosotros en Barracudas? Es un jugador que inició desde amateur, pero que tenía que... Desde la high school estaba con Barracudas, ¿no? Estaba con Fernando Moreno. Sí, saliendo de la López, precisamente. Imagínese, ya tiene bastantitos años jugando con Barracudas. Él vivió ese proceso, Charlie, de amateur a profesional. ¡Disparo de Zúñiga! ¡Por poquito! Se está viendo muy peligroso el equipo de RGB Barracudas. Quiere hacer más grande la ventaja. Llevan 4-1. Le quedan 13 minutos con 53 segundos a este partido. Y lo que van a hacer, lo que ha pasado en el primero, segundo, tercer, cuarto, es jugar la pelota, cansarla y acabarse con todo el tiempo. Bueno, pues a ver cómo hace el conjunto del Barraca para concretar la victoria. Allá tocando la pelota para la máscara. Giannoni toca ahora para la mascarita. Allá la tiene Arriaga, Ángel, Diego. Tocando la pelota del otro lado para el Moyo. ¡El Moyo, Moyo! Marcando uno más. Y le sirvió la bandita de la Elizabeth Street.
¡Qué buena jugada! Totalmente solo. Tuvo el espacio, el tiempo, la dedicación. Puso la mira y el balón adentro de la red. Muy bien con esta anotación. Este gran jugador, Moy González, llega a 22 goles en lo que va del torneo. El mejor torneo, el torneo de ensueño por parte de RGB Barracuda, de la mano de Moy González. Se amó y lo vuelven a llamar a la selección mexicana de fútbol rápido. Lo vamos a entender porque está jugando de una forma espectacular este que tiene la bandita en rojo del conjunto del Barracudas. Bien por el Moy. Bueno, le comentamos que está aquí en amateur hasta profesional desde su salida de la escuela preparatoria de López. Vámonos ahora de Brownsville. Ahora el Popper. Popper con la pelota. Sale Rosales, entra Zúñiga. Ahora viene la pelota con la máscara. Ahora le ponen una marcación personal al Popper y al Willow. No lo sueltan para nada, mi Charlie. Porque fueron los dos jugadores que le han sido el dolor de cabeza del equipo del Dallas. Willow Martínez con dos anotaciones y el Popper con una, pero el Popper que es un jugador desequilibrante. Lo que a lo mejor en los partidos que nos tenía acostumbrados Gustavo Rosales, ahora es el Popper el que se echa el equipo a los hombros. Sí, señor. Ahí está la finta por parte de Zúñiga. Ya nos quedan 12:32 de este, el último partido en casa del conjunto del Barracudas. Tocando ahora para Aguirre. Acá la tiene Aguirre. Del otro lado la pide también el Huilo. Medina que aparece solito, ¿eh? No lo han visto. Que está parado allá por la esquina. Sube ahora Zúñiga, la pide el Huilo. Prefieren ahora para el Meme. Meme para Arriaga. Y una vez más, la medida para consumir segunditos. Ajá, Meme. Qué buen jugador es Aguirre, hombre. Qué bárbaro. Allá roban la pelota. Luego viene el disparo cruzado, no hay nada. La puntería del Dallas Psychic se terminó en su último gol. Arreira con la pelota. Aguanta la carrocería el grandote del conjunto del Dallas Psychic y falta. Falta por parte del equipo de Barracudas con Emanuel Aguirre. Y también mandarle una felicitación a nuestro compañero Freddy, que pese a su operación de lipoescultura, está aquí presente. Viene el Spring Break, él quería usar su traje de baño y se hizo una lipoescultura y está aquí, pese a las puntadas que le hicieron en su gran operación. Así, a pesar de la operación, Freddy está aquí. Él se quería ver más guapo, más delgado. Y bueno, a pesar de la operación, él está aquí presente con nosotros y agradecemos su profesionalismo. Dice que fue una lipoescultura y sobre todo con paroscopía. En pocas palabras, fue algo, él está acostumbrado a las operaciones. Es un hombre bello, un hombre hermoso que con las operaciones para él es como ir al súper. Quedó delgadito. Bueno, pues a mover la pelota. El cuadro del Dallas Psychic. Herrera la va a intentar, va a sacar el cañón, viene el disparo hacia atrás, ahora para Hernández, Arriaga detiene, es una barrera Arriaga. Un balón muy fácil y sigue teniendo la ventaja, recordemos que está castigado el equipo de Dallas que tiene la desventaja, le quedan tan solo, ya está completo el equipo con los 5 hombres dentro de la cancha por parte del equipo verde, donde poco a poco quieren acabar con la desventaja de 4 anotaciones. Le quedan 11 minutos exactos para poder acabar y llevarse este partido a los tiempos extras. Si es posible, porque bueno, el Barraca está jugando su partido de una forma espectacular. Ferreira toca la pelota allá en el centrito. Arayón se va a dar la media vuelta. Ellis, que ya la tiene del otro lado, Ferreira la pide. La marcación de Genoni. Jones con la pelota. Roba ahí John Ponce. Ahora Genoni. Y venga a ponerle anestesia a esa pelota. Y no dejan solos a los delanteros. La pelota va para Ismael Pineda. Ya la tiene el chaparrón de Matamoros. La intentaba, se lleva un no me olvides por parte de Ellis. Pero aguanta como los valientes el de Matamoros Tamaulipas. Porque le habían dado un punterazo allá en la pierna izquierda. Al llamado también Capi. Que creció allá en las canchas de fútbol soccer de Matamoros. En la liga Cepajup. Donde también jugaste tú, mi Charlie. Sí, donde jugamos, él me ganaba. Tiene toda la calidad. Yo tan solo soy un inexperto que me gusta el fútbol. Pero ese futbolista desde chiquito se veía las cualidades. Y él siempre decía que quería llegar a un equipo profesional. Y bueno, aquí está. Defendiendo los colores del RGB Barracudas. El disparo desde afuera de Joe.
recupera ahí la máscara. Los guantes de la máscara deben de ser buenísimos, ¿eh? Atrae todos los balones, salió la pelota. Un imán que ha de tener el Ángel Arriaga en esta gran portería, que tiene toda la confianza. Y el equipo de Dallas tiene que remar contracorriente. Le quedan 9 minutos y está peleando el futbolista con el primer número 15, este Brown, que sigue discutiendo y diciendo todo a los árbitros. Y es que ya se terminaron los 5 minutos y que no le dan oportunidad de entrar. Y le dicen que falta uno más y Brown pide tiempo fuera. Está molesto, Brown. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando en la página de Facebook de la Major Arena Soccer League. Muchísimas gracias. Estamos aquí para informarles de un gran partido. El equipo de RGB Barracudas, que con este partido virtualmente ahorita con este marcador llegaría a 13 victorias, 5 derrotas. Por su parte, el equipo del Flash de Monterrey le está ganando al equipo del Coyote del Paso, esto como local. Y sigue intentando el equipo de RGB Barracudas. Y hay una falta del Willow Martínez, que trata, pero poco a poco, de acabarse el tiempo. Le quedan 9 minutos con 22 segundos. Así siguen las acciones en este encuentro. Y bueno, Eli sigue molestísimo. ¿Que por qué no lo dejan entrar? Es que es verdad, ya se terminó el tiempo, el cual está penalizado y no entiende por qué no puede entrar. Esa es la discusión del jugador Brown, que está incontrolable ahí en la zona fría. Mientras tanto, el Dallas Psyche tiene un jugador menos y sigue batallando en el partido. Vamos con Jones. Jones con la pelota. Jones con la marcación. ¡Ay, ay, ay! Rosales por poquito le roba el ladrón. Hay una falta. Ya se perfilaba Rosales para robar la pelota y escaparse como ladronzuelo. Peligro de gol por parte del equipo del Dallas, que le quedan 8 minutos a este partido, donde Ricardinho, el capitán, el de la playera número 79, que ha anotado 3 goles y ha tenido 18 asistencias. Vamos a ver jugada peligra de gol, vamos a ver cómo la concretan. Y Ricardinho a un lado, pero muy chorreado el tiro del equipo del Dallas, que sigue teniendo las ganas, pero no puede concretar ninguna jugada de gol, donde ya está Rosales dentro de la cancha y con un contragolpe. Vamos a ver si puede concretar con el Willow Martínez, que cae la gran anotación. Contragolpe y ya va hat-trick. El Willow Martínez llega. La sexta anotación del equipo de Barracudas. ¡Qué festejo del Willow! ¡Qué buena jugada también de Ismael Pineda, ¿no? Conduce, lleva, toca y después el Willow la firma. Esto es un buen colchón para pensar en los playoffs. Así que, Freddy, prepara la maleta porque nos vamos a ir a las finales. Freddy, por favor. Cayó el hat-trick del Willow Martínez. 3 anotaciones en este partido. Y con esta anotación el Willow Martínez llega a 15 goles en lo que va del torneo. Muy bien de este gran futbolista que le sigue. El primero está Moy González con 22. Y luego se encuentra el Tico con 17 anotaciones. Después llega el Willow Martínez con 15. Esto en el goleo individual por parte del equipo de RGB Barracudas. Qué buen gol, excelente. Y sobre todo porque es un gol trabajado en equipo. Y bueno, a mover la pelota ahora los muchachones del Dallas Psyche. Cuando nos quedan 8 con 14 aún hay mucho partido. Pero es muy complicado para el Dallas, que está batallando y mucho. Allá tocando la pelota, Aguirre que roba, excelente, le arrebata la pelota al defensor. Ahora el Dallas con Lovegrab toca hacia el centrito. Y bueno, el Dallas Psyche está en este momento desesperado tratando de marcar. Y bueno, Barracudas ha sido completamente superior ante el conjunto verde. Hay una falta. Y se está viendo la desesperación, esperemos de que no sea como el partido del Flash de Monterrey, donde las patadas eran parte de este gran partido. En la cancha ya está Love Grace, el futbolista desequilibrante del equipo de Dallas, y gran oportunidad donde el futbolista Leábano va a ser el que mueva la pelota. Love Grace, ¿qué les dije? Gran anotación de Love Grace. Llega un gol de este gran futbolista totalmente solo. Llega el segundo tanto del equipo de Dallas por parte de Love Grace. Es que esto uno se acaba, no pueden bajar los brazos porque se viene con todo el conjunto del Dallas Psyche.
Vamos a una pausa y regresamos. Marcador al momento. 6 para Barracudas, 2 para Dallas Aiken. Ok, now, open wide, say agua. Agua, se acorta la desventaja del equipo del Dallas con esta gran anotación de Love Grace en una jugada de falta donde perdió el balón el equipo del Barracudas. No puede confiarse el equipo del Valle. 6-2, faltando 7 minutos con 34 segundos. Donde ya está en la cancha este gran futbolista, Jerónimo Martínez, con la Arriaga. La toca y está en Moy González, el de la bandita de la Elizabeth Street, que ya anotó en este partido, y también ya está el Popper. Peligro andando, toda la carne al asador. Ismael Pineda hacia atrás con Arriaga. Y es lo que van a hacer y retomar. Tocar la pelota y acabarse los 7 minutos para así despedirse con una gran victoria en la cancha de Hidalgo. Sigue el balón, muy peligroso donde está Moy González, pero totalmente solo. Donde Gamboa con la pelota pide pausa. Pide pausa. Estamos de regreso aquí en la Arena de Hidalgo y nuestros amigos de Gándara Locksmith nos acompañan en esta transmisión. Usted los puede llamar al 956-534-2164, Gándara Locksmith, que forman parte del equipo de Barracudas, así como nuestros amigos de La Costa Grill, el mejor restaurante en el Valle, La Costa Grill. Estamos aquí en McAllen para que nos acompañe lo mejor del mar, lo mejor de la tierra. Lo tenemos nosotros con el sabor que a usted le gusta. Movimiento de balón por parte del Dallas Aiken, que ya está hundido, desesperado, borrado de este terreno de juego, mi Charlie. Donde utilizan el portero ambulante, como en el barrio le decíamos, y se van a jugar todo en 6 minutos con 38 segundos,
de acabar con una desventaja de 4 goles, donde en la cancha está Michel Cárdenas. Rosales con la velocidad, muy bien. Vamos a ver cómo cambia totalmente toda la estrategia, donde el equipo del Dallas tiene que jugársela, donde Rosales no va a perdonar esas grandes jugadas. ¡Sí! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Barracudas es el mero jefe de la Southwest. Que se cuiden allá en Monterrey, porque el Dallas Psychic hoy está sufriendo con este Barracudas que está bravísimo. Al ritmo de mover la pancita, Michel Cárdenas llega con la séptima anotación del equipo del Barracudas. Y con este gol llega a 10 anotaciones en lo que va del torneo. Muy bien por Cárdenas, pero mejor lo que hizo el señor Rosales, que buscó la pelota, buscó el error y encaró. Hizo un cambio de juego totalmente solo Michel Cárdenas. Medio gol de Rosales, medio gol de Cárdenas. Faltando 6 minutos con 26 segundos, el equipo de RGB Barracuda se lleva 7-2 del equipo de Dallas. Buen resultado al momento para el conjunto del Barracudas, que busca el boletito para las finales. Papper con la pelota tocando para Cárdenas. Parece que al Dallas Psychic le picaron en el orgullo. Y ahora tratan de cerrar de una manera fuerte el encuentro. Venga ahora para Arriaga, tocando allá para Cárdenas. Ahora en cortito, allá con el Meme. Meme haciendo el espacio para Ángel, Ismael Pineda. Del otro lado, Ponce, que ya está solicitando el balón. La pelota para el Moyo, juega como los grandes. ¡Aja! ¡Qué manera de jugar del Barraca! ¡Toca! ¡Uy! Se le escapa ahí a Rosales por poquito. Cerraba la pinza. Vamos con Rosales, el disparo. Intenta y no pasa nada. Se le encontró Moy González, pero no pudo concretarla. Y así va a ser todo. Todo el partido, lo que queda del partido, buscar la falta, donde vemos no está jugando para nada, muy cochina la jugada, y le dice a todos los futbolistas, así entren, con fuerza, pero qué malos consejos da este gran goleador del equipo del Dallas. Bueno, hay una falta técnica sobre Pereira, que le quita la pelota al árbitro, le grita de todo, va a venir tarjeta azul seguramente, por esta actitud rebelde del jugador del Dallas Psychic. Vendrá a mover el balón los chavos del Barraca con el Meme. Rosales tocando atrás y ahora controlar la pelota, manejarla, cuidarla. El resultado es muy bueno y lo mejor es que Barracudas no se ha desgastado tanto, Charlie, en el encuentro. Sí han corrido, pero no tanto como en otros partidos, porque han sido muy, muy superiores. Vienen 6 partidos muy complicados para el equipo de Barracudas. 2 muy importantes, enfrentándose al Flash de Monterrey dentro de su estadio, y después llega uno contra San Diego, el campeón de la zona Pacífico. Entonces tienen que ir descansaditos el equipo. Sí, señor, ya les tocará visitarlos. Y también van contra Landon Donovan, ¿no? Reporte de ahorita de la Arena Monterrey. El equipo de Flash de Monterrey 6, el equipo de los Coyotes 1 en el segundo cuarto. Ándale. Bueno, pues ahí está el Flash haciendo lo suyo. Coyotes, que han tenido un torneo complicado. En esta ocasión les tocó pagar los platos al cuadro de Coyotes, al Turlock Express también. Esto no es culpa ni de Barracudas ni de los otros equipos. Así le tocó en una ocasión al Barraca pagarlas. Y ahora viene el disparo. ¡Ajá! Arriaga, como el gato volador, detiene la pelota. Muy bien, Arriaga, donde la pelota y la ventaja la tiene el equipo de Barracudas, donde hay portero ambulante. Falta que le hizo, una entrada muy fuerte sobre el Bronco Popper, y se siguen tirando estirones y todo. Está muy mal, ¿eh? Anda muy revolucionado el player número 20 del equipo de Dallas, Bemor, ¿eh? Sí, vamos con el Popper. Popper tocando inteligente. Cárdenas con la pelota. Cárdenas con el disparo. Cárdenas intenta. Popper que la busca. Popper tendrá que jugar hacia atrás, a ponerle hielito. El de Reynosa. ¡Aja! ¡Qué bien juega el Popper! La pelota que detienen. Dallas ya no tiene pies ni cabeza, Charlie. Le quedan 3 minutos con 41 segundos a este partido, que puede ser una pesadilla para el equipo verde, el equipo de Dallas, donde el equipo de RGB Barracudas tiene que concretar todas las jugadas, porque la diferencia de goles en este grupo sumamente cerrado, donde la pelea es con el Flash de Monterrey,
tiene que meter todas las jugadas. Sí, señor. Aprovecharlas todas. Nos quedan ya 3:17. Toca la pelota el Dallas Aikido. Oportunidad Arriaga, que sale muy bien achicando. Acá la pide Lovrop. Tocan hacia atrás para Hernández. Hernández que dispara. La encuentra Cárdenas. Rosales con la pelota. Rosales que controla. Rosales que manda a Cárdenas. Allá va Lovrop a correr y a robarle la pelota al Barracudas. ¡Ajá! Se le escapa a Brown la pelota por poquito. Y cierran la pinza. Ya venía con todo el veneno el conjunto del Barraca. Es una muestra de que el equipo no está concentrado, que no concreta sus jugadas. Donde Rosales con su velocidad, donde está el Popper, totalmente solo, se tiene la confianza. Y cae la anotación del Popper de más de media cancha. ¡Qué golazo! ¡El Popper, el Popper, el Popper, el Popper, el Popper! Popper es un jugador atrevido, un jugador fuera de serie, está convertido en todo un artillero, mi Charlie, el Popper. Sobre todo toda su familia que viene a verlo, feliz, motivada, alegre con esta gran anotación, con gran festejo. Lleva doblete en este partido y con esta anotación llega a 12 anotaciones en lo que va, en un futbolista que crearon en él. El señor Oscar Rubalcaba y Oscar, su hijo, confiaron en él, vieron en él un futbolista a futuro, un futbolista de la región. Un oriundo de la ciudad de Reynosa, vieron en él un bronco que ha habido reflejado y se ha vuelto el jugador revelación de lo que va del torneo. Bien por Carlos Hernández, el Popper. Híjole, toda una revelación en este campeonato. Y qué bueno, porque Barracudas, aparte de las estrellas que ha contratado, necesitaba que la cantera iniciara con gente de la región, como el caso de Ismael Pineda, el Moy González, y ahora con la llegada del Popper, las cosas se han reforzado. El equipo de Barracudas es un conjunto serio que seguramente lo veremos en las finales. Falta de Ismael Pineda. Un candidato a las finales. Muy bien este partido. Ya son 6 minutos de desventaja. Ya son 6 goles de desventaja y le quedan 2 minutos al partido. Gran oportunidad que busca la pelea, donde es de sangre caliente este tico. Y no le busquen que lo encuentran. Sí, claro. Las cosas se calentaron. A ver, Freddy, ya prepara la maleta porque nos vamos a las finales. Freddy ya se ve en Las Vegas. Ya salió. En las finales. Oliver, ya salió el peine porque es la lipoescultura. Ah, ok, por el eso viaje. Se operó. La lipoescultura fue por el viaje. Traje de baño. Vamos ahora con Psyche, Dallas. Intentan el disparo en cortito. Se queda ahí, no pasa nada, recupera el conjunto del Valle, allá va Cárdenas, allá va John Ponce, sale el portero, no pasa nada, nos queda 1:49. Este partido ya tiene dueño y se llama RGB Barracudas, 8-2, muy bien, un partido que nunca se le complicó, fue el dueño desde el principio hasta el fin, donde el equipo de Dallas nunca supo cómo llegar al área, cómo concretar. Y las dos anotaciones fue una por una jugada individual y el otro por un error del equipo de Barracudas. Vámonos a la pausa y regresamos. Tu fuente de vehículos seminuevos en el Valle es Charlie Clark. 6 ubicaciones significa que uno está cerca de ti. Vehículos desde menos de $10,000. Todas las marcas, todos los modelos. Y empezando hoy con garantía de vida. Pagos empezando desde $99. Además, compramos tu carro aunque no compras con nosotros. Eso es, obtenga más por su intercambio. Y empezando hoy, garantía de vida en tu ubicación más cercana de Charlie Clark. Charlie Clark Nissan. Órale.
Seguimos, le queda 1 minuto con 37 segundos y ya podemos hacer la gráfica final, donde el equipo con este marcador llegaría a 18 juegos, 13 victorias, 5 derrotas. Buenos números para el equipo de LDB Barracudas, que se está complicando la existencia con esas jugadas. Le queda 1 minuto donde Cárdenas sigue luchando la pelota y donde está Moy González. Moy González la toca hacia donde la defensa del equipo de Dallas no deja salir. Sigue tocando el equipo de Dallas. Fácil. ¿Dónde está este futbolista? Jonathan Segura. Falta. Marcan falta y le queda 1 minuto 8 segundos a esta gran jugada. Jugada peligro de gol para el equipo del Dallas. 1 con 8 de este partido, de este último encuentro de la temporada regular en casa. Después vendrán los 6 complicadísimos, que son prácticamente el boletito para las finales del fútbol de la Major Arena Soccer League. Viene el disparo, no pasa nada, Brown hacia atrás, 1 con 5, Dallas Aiki tiene el orgullo dañado y por eso van con todo, porque ya va a ser muy complicado que le den la vuelta al marcador. 8 por 2, una victoria contundente, aplastante, que nos enseña que Barracuda será un rival duro para este cierre de campeonato y que buscará con todo las finales. Y se vio reflejado en los dos partidos complicados, ganándole en casa al equipo de Flash de Monterrey y de nueva cuenta el equipo de Dallas, dos rivales que son parte del grupo, donde le cuenta el equipo de Dallas en tercero, Barracudas en el segundo y el equipo de Flash de Monterrey en el primerísimo lugar, salvando la portería hasta en los últimos segundos. Arriaga, que nunca pierde ese valor en la meta del Barracudas. Nos quedan 17 segundos, damas y caballeros, qué partido estamos viviendo, qué buena jornada. Y aquí el Barraca preparar el boleto para viajar, porque se vienen 6 encuentros rudos, difíciles. Un partido que terminaron con victoria. Muy buen resultado para el equipo de RGB Barracudas, que se despiden de la Arena de Hidalgo en esta temporada regular con una gran victoria. Sí, señor, ya Freddy está preparando las maletas para las finales. Primero va a ir a comer cabrito seguramente a Nuevo León y después vámonos a Las Vegas. Última jugada del partido. Es Brown, el más bravo de los Dallas Aiken. El disparo, Medina que recupera. Y ahora sí, damas y caballeros, se termina la temporada regular en la cancha del Barracudas con una super victoria del cuadro de los RGB Barracudas. Gran encuentro, Charlie. Gran encuentro, se lleva la victoria con este marcador ya reflejado. 18 juegos, 13 victorias, 5 derrotas, buenos números y sobre todo se le pudo ganar en la Arena de Hidalgo en 2 ocasiones al equipo líder, al Flash de Monterrey.